¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo a Juan Carlos Flores en un programa más de, Hemofilia y Otras Rarezas. Como ven, estrenando entrada y la estrenamos pues forzadamente porque teníamos broncas de bloqueo de Facebook que no le gustaba la sangre del inicio del programa y entonces nos perjudicó en las audiencias de los programas anteriores. Por favor, ojalá y que puedan, ya están los programas, ya son visibles, están con la anterior entrada. Ojalá que los puedan ver porque tuvieron poca audiencia por lo mismo. No, mucha gente no los pudo ver porque aunque los subíamos estaban bloqueados por la restricción de la sangre, que bueno, pues es una sangre más animada, más de animación que sangre real, obviamente, pero no le gustó a Facebook esto. Entonces cambiamos la entrada, quedó muy bien porque nuestra encantadora amiga Gloria Ocaña es la creativa de estas entradas. Hoy es la productora del programa. Le mandamos un saludote a nuestra querida Gloria. Ella ya hizo esta entrada para que ya no tengamos problemas en el futuro y podamos seguir subiendo la información y ustedes viéndola de primera mano y en el momento en que se está subiendo, sin que al momento de pretender entrar al video vean que hay una censura y que no pueden ver el video, que fue lo que estaba ocurriendo. En fin, los saludamos como siempre, vamos a darles nuestras vías de contacto, lo vamos a hacer rápido porque tuvimos una pequeña falla técnica con nuestro buen amigo Javier Guerra, pero les damos nuestras vías de contacto que son hemofilia21ac@yahoo.com.mx, el correo electrónico, estamos en hemofilia21acméxico, es el grupo cerrado de Facebook, piden su ingreso. Y listo, hace poco tuvimos un montón de solicitudes y el grupo pues ya creció alrededor de 100 o 200 personas más, lo cual nos da muchísimo gusto, ya se había estancado un poquito, nos pedían de a uno, de a dos, pero bueno, esta vez pidieron de muchos y ya se elevó la cantidad de miembros de este grupo cerrado, así que con que nos pidan su inclusión, los incluimos sin ningún problema. Estamos en la fanpage que es Hemofilia21. Hace México, es igual que el grupo, nada más que le agregan México, ahí simplemente le dan un like y son parte de la fanpage. Estamos en Twitter como Hemofilia21AC, estamos en YouTube como Hemofilia21AC y bueno, pues estamos con ustedes hoy en vivo y sin más que agregar, por la premura del tiempo, que ya se nos hizo un poquito reducido, tenemos desde España, por cierto, estamos en horario especial para que los chicos de España, las organizaciones de España, los cuidadores de España, los pacientes de España, los médicos de España, que la sociedad en general de española, hermanos españoles, que apreciamos tanto, puedan verlo en vivo a las 7 de la noche de España, por eso nos movimos al mediodía de México, y tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Javier Guerra. Mi querido Javier, otra vez un gustazo tenerte aquí con nosotros. Tu micrófono, algo falla, creo que estás muteado, a lo mejor estás muteado. ¿No? Reconecta el micrófono, ¿no? ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, ya estamos. Claro, pasa que así no te veo yo, pero bueno, voy a subir un poco el volumen. Nada, primero agradecerte, Juan Carlos, que el cambio de horario, aparte de tu invitación al programa, el cambio de horario, porque, claro, con la diferencia de horas nos viene mucho mejor este horario en España, ¿no? Espero que estén viéndonos algunos compañeros y algunos médicos a los que le hemos enviado la invitación para que puedan asistir en directo. Y si no, pues que nos vean luego en diferido, porque esto queda luego. Claro, gracias por tu invitación. No, gracias a ti. Como siempre, mi estimado Javier, pues para que nos platiques, sobre todo en este mes, que ya lo he dicho, mes, bueno, además de que siempre va a ser bueno tener a gente que encabeza estos grupos de personas con alguna enfermedad rara, poco frecuente o huérfana, como les dicen en el resto de Latinoamérica, tener el gusto de contar con la presencia de ustedes como líderes destacados, justo hoy en un mes que es especial,
porque el 28 se conmemora el Día de las Enfermedades Raras en todo el mundo. Así que, pues, nos dedicamos a buscar a gente muy particular que tiene algo importante que decirnos, como es tu caso, para enriquecer los programas justo del mes, de este mes que para nosotros es tan especial, donde al final del mismo se conmemora el Día de las Enfermedades Raras en todo el mundo. Por eso es tan particular la invitación que les hicimos a las personas que de diferentes partes del mundo se dedican a trabajar en pro de las personas con enfermedades raras, siendo muchas veces cuidadores y pacientes mismos, como es tu caso, como es el mío, y como es el de tantos otros compañeros que se dedican a encabezar o a trabajar dentro de grupos de pacientes. Y bueno, pues como a los demás compañeros, por cierto, les recordamos que el próximo martes va a estar Florencia Braga con nosotros desde Buenos Aires. Siempre es bueno, así como lo recordamos hace 8 días que tú ibas a estar con nosotros este martes. Vamos a ir diciéndoles el martes quién sigue en la lista de invitados célebres y con una trayectoria importante. Entonces, bueno, pues acá tenemos una serie de preguntas que te queremos hacer, las queremos ir haciendo en orden para que, digamos que en el momento más álgido del programa, nos dediquemos a puntos que tú manejas muy bien, que estás trabajando muy bien y que nos puedas explicar con detalle en cuanto nosotros toquemos esto. Pero bueno, primero vamos a hacer las preguntas generales que les hemos venido haciendo a los compañeros que han estado como invitados. Y bueno, pues aquí la primera, que creo que es puntual y que la hemos hecho a todos, variando obviamente las patologías, dice: ¿nos podrías explicar cuáles son las enfermedades del tejido conectivo que tú manejas dentro de tu organización, o inclusive si no las manejas, si hay más que nos puedas explicar, concretamente que nos hables un poquito más de Marfan, que es directamente la enfermedad que te aqueja y que aqueja a muchos de tus compañeros de tu organización, y obviamente son poco frecuentes, raras o de baja prevalencia. ¿Nos podrías hablar de estas enfermedades del tejido conectivo en concreto? Sí, mira, Juan Carlos, yo soy afectado del síndrome de Marfan, que es justamente una enfermedad relacionada con el tejido conectivo. El tejido conectivo es está distribuido por todo el cuerpo, tenemos tejido conectivo en casi todos los órganos del cuerpo, y en algunos casos en el cuerpo es mucho más presente, por ejemplo, en los ojos, en el corazón, en la raíz de la aorta. El tejido conectivo está mucho más presente, ¿no? Cuando ese tejido no es de suficiente calidad, porque por nacimiento pues tienes un tejido conectivo de peor calidad, no es que falte, sino que tiene unas propiedades que no son las propias de un tejido común, pues se producen problemas en esos órganos, ¿no? Esto es un poco la problemática de los trastornos del tejido conectivo. Suelen ser hereditarios, aunque en una proporción pequeña, quizás en un 25%, son casos de novo. Es decir, aunque los padres no tienen esa patología, aparece o se presenta la enfermedad, ¿no? Luego se manifiesta de muy distintas formas. Conocidos, hay cerca de 200 síndromes relacionados con el tejido conectivo. No todos son raros, pero la gran mayoría de ellos sí. Y los que más suenan o los que más se conocen son el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, que tiene 16 subtipos, no, perdón, 13 subtipos, osteogénesis imperfecta, epidermiólisis bullosa, síndrome de Williams. En fin, hay una gran variedad de patologías que están relacionadas con esto. Y a cada enfermedad o cada síndrome le afecta de una manera distinta. Por ejemplo, a nosotros los Marfan nos afecta mucho en la visión y en la raíz de aorta, hasta el punto de que puede ser un problema grave que puede desembocar en un deceso, ¿no?, en una muerte. A las personas afectadas por el Ehlers-Danlos también a nosotros nos afecta, pero no en tanta proporción. La hiperlaxitud es su peor problema,
dentro de que tiene un cuadro bastante amplio de problemáticas, ¿no? Entonces, esa, fíjate que se dan casos de médicos que dicen, bueno, tienes hiperlasitud, estás de maravilla porque eres muy elástico. Pues no, eso es todo lo contrario. El dolor que genera eso en las articulaciones, el dolor crónico y constante, o sea, es terrible, ¿no? Las personas con osteogénesis imperfecta pueden ser de baja talla y luego, sobre todo, están afectadas en el tema óseo y músculo esquelético. Entonces, las fracturas son muy frecuentes, ¿sí? Hasta el punto de que incluso se llegan a confundir con problemas relacionados con maltrato, ¿sí? Porque, oye, ¿cómo puede ser que te hayas fracturado aquí cuando el médico no conoce, ¿no? Epidermólisis bullosa, por ejemplo, pues tiene un problema relacionado con la piel principalmente, aunque también afecta al tema interno. Imagínate, la piel se descama, se abre, se producen llagas, hay que utilizar cremas hidratantes, vendajes. Es una enfermedad bastante sufrida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues este tipo de síndromes tienen una problemática común, que es el tejido conectivo, pero generalmente también tienen una serie de médicos o especialistas que nos tratan. Y los síndromes son parecidos entre unas y otras patologías. Entonces, pues un cardiólogo puede tratar perfectamente un Marfan y puede tratar a un endalo vascular o puede tratar a un osteogénesis imperfecta. Un traumatólogo lo mismo, un oftalmólogo tres cuartos de lo mismo y así, ¿no? Con todas las patologías que hay, ¿no? He nombrado estas, pero hay muchas más, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar nosotros con Latinoamérica hace ya más de 10 años. Yo soy, como bien has dicho, de España, pero llevamos ya más de 10 años trabajando con las asociaciones y con los pacientes en Latinoamérica, con los afectados. Nos dimos cuenta de que había mucha disgregación, mucha desunión. Pequeños grupitos que intentaban salir adelante, pero que no tenían mucho apoyo y tal, ¿no? Entonces decidimos que, bueno, pues íbamos a hacer un poco ese soporte con el tema de Marfa. Y lo estuvimos haciendo así hasta el año 2020, en el que decidimos juntarnos, pero no solamente con los afectados de Marfan, sino con otros, con otras patologías que también habíamos empezado a trabajar, sobre todo con el endalos, y conformar un grupo mayor e intentar hacer una red de apoyo de ese tipo de entidades, ¿no? Y así nació Conectiva. Era una idea que llevábamos manejando hacía mucho tiempo, pero ya en 2020, con el inicio de la pandemia, pues se nos dio la oportunidad. Dijimos, tenemos tiempo, ahora es el momento. Y en este momento forman parte de Conectiva, de la red, 15 entidades de distintas patologías. Algunas son asociaciones legalmente constituidas, otras son grupos y otras son personas, pacientes empoderados, que trabajan en difusión, en dar información y que son referentes en sus distintos países y que ayudan a trabajar en la red, ¿no? Y ahora mismo estamos tenemos presencia en 11 países de Latinoamérica, sin contar España. Serían 12, la docena. Y, bueno, pues la idea de juntarnos es, primero, tener un apoyo. Cuando tú estás en un grupo y ves que hay otras personas que pueden echarte una mano, o tú puedes aportar ideas y llevarlas a cabo porque tienes quien sostiene ese trabajo, pues eso ayuda a seguir adelante, ¿no? Así conseguimos que las asociaciones se mantengan y la gente esté implicada y no se desanime, ¿no? Es muy importante eso, sobre todo la soledad de las personas que a veces llevan las asociaciones de pacientes. Es un trabajo a veces titánico porque, aparte de que hay falta de preparación muchas veces, ¿no? Pues también encuentras dificultad para que la gente se implique, para que trabajen, para que... Entonces, bueno, pues ahí la red sirve un poco de apoyo, ¿no? Y después para sacar adelante proyectos que son de interés para todos, ¿no? Luego hablaremos de algún proyecto, como lo de las tarjetas y tal. Este es un poco el planteamiento de Conectiva, este es un poco el planteamiento de la red, ¿no? Y luego ya por último, y ahora si quieres nos metemos en harina con el Marfa, cuando creamos la red Mundo Marfan Latino, que es la entidad que da origen a la red Conectiva, nuestra idea era sobre todo difusión de información. Ese es un punto que seguimos haciendo también en Conectiva, ¿no?
el que llegue información a los afectados, información de calidad contrastada, no cualquier información, no mira, me han dicho qué, o sabes. Entonces, es importante que llegue información de calidad. Y para eso, tenemos un equipo médico asesor que revisa el material que publicamos y nos da información de primera mano de este tipo de enfermedades, ¿no? Bien. Bueno, pues continuando con algo que de alguna manera ya has, pues de alguna forma has respondido, pero sí me encantaría saber, desde sí. tu punto de vista, quizás ya hablando en términos más genéricos, para ti, ¿cuál es la importancia de las organizaciones de pacientes sobre todo de padecimientos huérfanos, poco frecuentes sí. o raros? ¿Qué importancia para ti tienen, así en términos, ya nos hablaste un poco de la importancia, que no es poca, que tiene tu organización de aglutinar personas, organizaciones de otras partes del planeta, de América Latina, seguramente de España, líderes de opinión sumados en la misma, pero en términos generales, ya no nada más hablando de Conectiva, con sus diversas y muy variadas características, para ti, ¿en dónde radica la importancia de las organizaciones de pacientes? Mira, para mí las asociaciones de pacientes son cruciales, son importantísimas y una condición sin la cual no se van a conseguir derechos ni mejoras para los pacientes, porque dependeríamos del interés de las entidades de salud, de los propios médicos en la investigación, etc. Somos nosotros los que tenemos que empujar para que esas necesidades que tenemos y no están cubiertas se cubran. Para eso, las asociaciones de pacientes tienen tres funciones principales que cualquier asociación de pacientes tiene que cumplir. Una es defender los derechos de los pacientes. Eso yo creo que cae por su peso. Cuando tú tienes una, cuando eres una entidad que habla por los pacientes, lo que haces es buscar los derechos de los pacientes y entonces abogas por sus derechos. Otra es empoderarlos. No se trata solo de que yo como asociación consiga llevar adelante unos derechos y me pongo la medalla, no. Tenemos que hacer que los propios afectados sean capaces de pelear por ellos mismos esas batallas, porque nosotros no estaremos ahí siempre, ¿sabes? Este es un problema que se da mucho en las asociaciones de pacientes, que muchas veces nacen y mueren con una persona, quiero decir las asociaciones, no estoy hablando de pacientes, ¿eh? De las asociaciones. Porque no ha habido una generación de relevo, no ha habido quien ha sabido tomar el testigo y continuar la labor años después, ¿no? Entonces, bueno, tuvo su momento, su auge y luego decayó porque la persona que lo llevaba o ya no le interesa o ya no está, o, ¿sabes? Eso es importante. Generación de relevo y empoderamiento de los pacientes. No se trata de que las asociaciones sean los protagonistas. Y luego, por último, dar mejores servicios, porque las asociaciones también son un medio para dar servicios a los afectados. Asesoría legal, psicólogo, traumatólogo, en fin, me explico. Tener una serie de servicios que los afectados pueden aprovechar, promovidos por los propios afectados, que son los que al final constituyen las asociaciones, ¿no? Esa es un poco la importancia o la función que tienen las asociaciones. Sin estas tres cosas, como comprenderás, pues no somos capaces de llegar a conseguir los objetivos, ¿no? Los medicamentos valdrían lo que valen, seguirían sin investigarse, los médicos no nos atenderían en tiempo y forma y no se conocerían estas enfermedades. Es verdad. Esto me lleva a un punto que siempre lo he platicado con los anteriores compañeros a ti y lo compartiré también con los posteriores. La relación médico-paciente. El problema de cómo los pacientes vemos a los médicos y qué tan de repente valiosos y qué tan de repente estorbosos pueden llegar a ser los médicos, porque hay de los dos. Y más cuando se dirigen a pacientes que conocen a fondo sus problemáticas, como son los o somos los pacientes con alguna enfermedad rara, poco frecuente o huérfana. Entonces viene una especie a veces, no es raro, sobre todo en países latinoamericanos donde el paternalismo es muy fuerte, viene una relación
muy tirante con el cuerpo médico. Y entonces aquí es donde yo considero que viene lo determinante de las organizaciones de pacientes. Los médicos, al menos en México y creo que en gran parte de América Latina, por lo que sé de algunos eventos y congresos que he tenido de pacientes fuera de México, en México los médicos suelen tener una distorsión de ellos mismos. Se ven como unos semidioses, muchos de ellos, que tienen el poder de como algunos, no todos, porque hay maravillosos médicos, hay que decirlo. Algunos tienen como que el poder de como los emperadores romanos, levantar así el dedo o bajarlo, ¿no? Sí. Y entonces es ahí donde yo considero que lo que muy bien puntualizaste sobre las asociaciones se vuelve más determinante, porque los médicos, en verdad, sí nos atienden en sus consultas. Hay algunos muy buenos y maravillosos que se comprometen muy directamente, pero muy pocos, al menos en México, por no decir que casi ninguno, ve y da la cara por los pacientes en general. Sí los atiende muy bien, muchos los atienden de maravilla, son espectaculares, pero a la hora de decir, falta medicamentos y hay que pegar el grito al gobierno, los médicos no se quieren machar sus impolutas batas blancas y dicen, no, yo no me meto, ahí yo no me meto, me hago de ladito, yo todo lo que quieran en la clínica, pero gestiones, señalarle al gobierno que hay medicamentos nuevos, novedosos, que les van a ayudar mejor, que los ahí ya no se meten, ahí ya no se meten. ¿Tú cómo ves, sobre todo como español, que yo sé, España es un ejemplo a seguir para América Latina, y la relación que ustedes tienen con médicos y autoridades es admirable? Al menos ya se sientan a hablar de tú a tú en las mesas de decisión. ¿Tú cómo lo ves como desde España todo esto que te digo? Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Las asociaciones de pacientes son también importantes en eso, porque te decía que una de las cosas a las que se tiene que dedicar es dar servicios, y un servicio que puede dar las asociaciones de pacientes es tener un listado de médicos de referencia que pueden ser de utilidad para los pacientes. Entonces, cuando tú te encuentras con un médico que no te atiende bien o que no te ha dado una solución a la problemática que tú tienes, o que simplemente ha sido despótico, desagradable o lo que sea, la asociación de pacientes te puede referir a un médico que sí conozca de probada solvencia que puede servir para solucionar ese problema, ¿no? Ese puede ser una solución desde las asociaciones de pacientes, y que se involucren en la propia asociación esos médicos para poder trabajar en esto que tú dices, ¿no? Entonces, aquí el problema sería cómo establecer esos puentes entre las asociaciones y los médicos. Porque de todo hay, también te digo, y, a ver, tú me entenderás, yo no quiero decir que sea la norma, pero también es verdad que hay pacientes que tampoco saben, y a veces exigen a los médicos cosas que no son, ¿no? Pero volviendo al punto, que es el más habitual, de que el médico tiene una situación de endiosamiento o de prepotencia, está claro que si ese médico te atiende de esa manera, no vuelvas a ese médico, si es posible. Si no, pon una reclamación, esto siempre hay que hacerlo, no dejarlo, porque a lo mejor no te van a hacer caso a ti, pero si hay tres reclamaciones, a la tercera la inspección va a decir, oye, aquí está pasando algo. ¿Me explico? Hay que dejar siempre constancia de esas situaciones que se producen en la consulta del médico. Si es posible, fíjate lo que te digo, si cuando vas a una situación al médico y tú sabes que la atención no va a ser la adecuada, tampoco estaría de más llevar una grabadora y tener constancia de lo que se te dice. Porque a veces el trato es denigrante. A veces el trato es bastante desagradable. A mí me han comentado siempre, yo no, ese punto no lo he vivido, yo he vivido otras cosas, incluso en España, ¿eh? O sea, eso no es exclusivo de Latinoamérica. Sí, no, no. Pero a mí me han llegado padres a decir, mira, es que a mi hija le han dicho, bueno, con 7 años, ¿no? No, bueno, ya sabes que tú no vas a poder tener hijos porque no vas a querer que tu hijo pase lo que estás pasando tú, ¿no? O sea, tú dime a mí qué situación y qué médico es ese. Ese señor no es médico, ese señor es un, no sé cómo calificarlo, pero no es la atención que merecemos los pacientes, ¿no? Volviendo al tema, la relación médico-paciente debe ser una relación de igual a igual en el rincón que cada uno nos toca.
Nosotros no somos médicos, no podemos decir lo que se nos tiene que recetar o el tratamiento que se nos tiene que dar o cuál es el grado de afección que tenemos, porque no somos médicos. Pero sí conocemos lo que nos está pasando, somos expertos en nuestra situación. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con el médico. El médico tiene que escuchar atentamente lo que el paciente le está diciendo y entonces entender que lo que está diciendo no se lo está inventando, que a lo mejor no lo está diciendo con las palabras que el médico espera, pero tiene que hacer un poquito de investigador y saber sacar de ahí lo que importa y lo que no, pero a escucharlo. Y el paciente pues tiene que entender que el médico pues tiene unos estudios y seguramente te está dando una opción. Que no te quedas conforme, pregunta. Que lo que te dice no te convence, vuelve a preguntar. Ya está, ahí está todo. La relación tiene que ser esa. Y las asociaciones de pacientes, pues tiene que darse el caso de que los médicos acompañen a las asociaciones de pacientes en sus procesos de reclamación, pues lo que tú decías, ¿no? Tipos de medicamentos que no hay en el país y son necesarios porque son una mejor atención para el paciente, divulgación científica, charlas, etcétera. Sí, yo siempre lo digo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo siempre digo, los médicos no tienen que estar en la directiva de las asociaciones de pacientes. Eso es algo que no comprenderé nunca, porque una asociación de pacientes es de pacientes, no dirigida por pacientes y médicos. Los médicos están muy bien como un comité asesor y tienen toda la voz y voto para poder decir lo que se refiere a ciencia, pero no en cuanto al manejo de los pacientes. Los pacientes somos adultos ya, ¿no? Como para que nos vengan a... Además se da a veces la circunstancia de que imagínate, un médico que a ti te trata, que está en la misma junta directiva que tú, le vas a llevar la contraria, si mañana te va a visitar y te va a mirar con mala cara porque le has llevado la contraria, o sea, se dan circunstancias que es un poquito complicadas de manejar, ¿no? Entonces yo no estoy muy a favor de eso, pero creo que cada asociación puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, creo que... Importantísimo. Creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Coincidimos todos que los médicos deben de estar en su área y nunca dirigir una organización de pacientes. Nunca. Uh-huh. A menos que sea un propio médico paciente. Claro, sí. Potencialmente. Que o se papá de un paciente, ¿no? Que también se puede dar el caso, ¿no? También. O papá de un paciente. En efecto, uh-huh. En efecto. Pues como ves, ya hemos hablado un poquito de conectiva, ya hablamos uh-huh. sobre los trastornos de algunos, claro está. Algunos trastornos hereditarios del tejido conectivo, que más o menos esos fueron los pasos que fuimos siguiendo en el programa que tuviste a bien acompañarnos inicialmente. Uh-huh. Y bueno, a mí ya me gustaría que tú tienes un proyecto verdaderamente respetable, verdaderamente admirable, que son uh-huh. estas tarjetas de emergencia para enfermedades poco frecuentes. Sí. Me encantaría que nos hablaras precisamente sobre que nos dieras un pequeño resumen de lo que son estas tarjetas para uh-huh. pacientes que van más allá, inclusive, del ámbito que tú estás manejando, de simplemente los trastornos sí. hereditarios del tejido conectivo. Quisiste hacer un proyecto incluyente, lo cual creo que es digno de agradecer y de admirar, donde se puedan hacer uso de estas tarjetas para cualquier patología. Tú aquí le llamas poco frecuentes, en México serían enfermedades no. raras, en Brasil uh-huh. serían enfermedades raras. Entonces, estas tarjetas para enfermedades raras, yo diría desde México, uh-huh. tú las bautizaste, que tú fuiste uno de los creadores, el ideólogo de este esfuerzo, uh-huh. tú las llamas tarjetas para enfermedades poco frecuentes. ¿Nos puedes hablar de este gran proyecto y de esta muy buena idea que tú has tenido? Pues claro que sí, Juan Carlos. Sí, sí quería decir, porque se me quedó antes, aprovecho y un segundito y te cuento, que estamos en el mes de febrero, que es el mes de concienciación o concientización del síndrome de Marfan. Entonces, estamos durante el mes pues, haciendo actos y actividades, difundiendo información pues, para que nos sigan en las redes y puedan ver información de eso. Y ayer, día 14, el día de San Valentín, el día de los enamorados, pues fue también el día de las cardiopatías congénitas. Por eso en febrero se conmemora este mes de la concienciación, ¿no? Juntamos todo, las enfermedades raras, el día de las cardiopatías congénitas y tal. Curiosamente, en Europa y en España,
El día que se celebra el síndrome de Marfan o se conmemora el evento es el 3 de diciembre. O sea, tenemos ahí un desfase que deberíamos en algún momento corregir, ¿no? O sea, tenemos como 2 días al año de Marfan. Tenemos que buscar la forma de. Porque este mes yo creo que viene un poco impuesto por la. Impuesto no, promovido por la Marfan Foundation, ¿no? La Asociación Marfan de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hoy hemos hablado de Marfan, es uno de los actos más que hacemos, pero ya os digo, vamos a seguir mandando información, ¿no? Y hemos publicado una herramienta que se llama Latidos, que es una página en la que se recogen o se reciben toda la información de aquellas páginas a nivel internacional que están trabajando sobre Marfan en distintos idiomas. Todo se concentra en esa página de tal forma que cuando quieres ver lo que está pasando en el mundo en cuanto a Marfan, pues puedes entrar en esa página. Esa página está en la dirección mundomarfan.org/latidos. mundomarfan.org/latidos. Y le hemos puesto latidos porque cada información que viene de cada sitio es como un bit, como un latido que nos llega de la comunidad. Esta es la herramienta. Entonces, nada, simplemente invitaros a que reviséis esa página para estar al día con la información de Marfa, ¿no? Aquellos Por afectados que nos cierto, están viendo. Dime. haciendo una puntualización, quiero decirle a nuestro querido auditorio que fue Javier precisamente el que nos pidió este día, precisamente por lo significativo del mismo. Fue algo que omití, que omitimos, que bueno, ahora con tu respuesta estás señalando el porqué, la importancia de que el programa dedicado que teníamos enfocado contigo lo hiciéramos el día 15 de febrero. Que bueno. Es por la proximidad a todos estos días importantes que existen en torno por lo menos a una o a varias de las patologías que tú manejas. Entonces, sí queremos puntualizar eso, que precisamente con ese fin estamos haciendo el programa el día de hoy, a solicitud de nuestro buen amigo Javier, que fue muy, muy, muy puntual en señalarnos la importancia de que el programa fuera este martes. Eso es, en torno a justamente al día de ayer, que era el día de las cardiopatías congénitas, ¿no? Que es lo que nos define, sobre todo a Marfan, ¿no? Esto, bueno, contesto ya tu pregunta, porque me he hecho ahí la cuña publicitaria, pero ahora ya contesto tu pregunta sobre las tarjetas de emergencia. Mira, creo que lo habíamos comentado en el otro programa, pero hago un resumen muy rápido. Por desgracia, una de las problemáticas que enfrentamos las personas con Marfan es que cuando llegamos a una emergencia, no se reconocen nuestros síntomas, no se sabe la importancia que tiene ese dolor fuerte que podemos tener en el pecho, en la espalda, y podemos estar sufriendo una disección de aorta y en pocas horas podemos fallecer, ¿no? Esto ha pasado más de lo que nos gustaría que pasara, que es nunca, no debería pasar nunca. Y pasa por la desinformación, y pasa por el desconocimiento, y pasa porque las enfermedades raras no se conocen. Entonces, nuestro primer caso, allá por 2013, creo que fue, de un chiquito de Guatemala que se llamaba Kevin, fue que Kevin estuvo yendo a la emergencia, tenía un dolor fuerte en el pecho, en la espalda y en el estómago, le decían que eso no era nada, que era dolor de estómago, vete para casa, eso no, aquí no ocurre nada. Bueno, pues Kevin, por desgracia, sí tenía algo. Nosotros estuvimos escribiendo un documento incluso para que llevara a la emergencia, para que el médico entendiera la gravedad de lo que estaba pasando y no hubo manera y por desgracia, tuve la desgracia de 5 minutos antes de que pasara, estuvimos hablando la última vez casi ya sin poder respirar y lo perdimos. Fue un golpe muy duro emocionalmente, nos dejó muy tocados y pensamos que algo teníamos que hacer en el futuro para poder solventar este tipo de problemas, ¿no? Solventar en la medida de nuestras posibilidades, porque nosotros no podemos, por desgracia, decidir cuál va a ser la formación médica ni poner en funcionamiento planes de salud en distintos países, ¿no? Pero bueno, estamos intentando llevar esa información. Se nos ocurrió que si el problema era la información, teníamos que ver cómo hacerle llegar la información al médico.
Le planteamos a los médicos la posibilidad de que puedan acceder a páginas y nos vamos hospital por hospital llevando la información, o como nosotros estamos trabajando con los propios afectados, le hacemos llegar la información a los afectados para que sean ellos los que lo lleven al médico cuando les ocurre algo. Esta vía nos pareció mejor. ¿Y cómo lo llevamos? Pues pensamos que llevarle el informe sobre cómo se debe manejar la enfermedad y todo eso podría ser un poco confuso. Entonces, pensamos, existen protocolos, por suerte hay algunos protocolos ya de emergencia elaborados, que los ha hecho Orphanet, la Red Europea de Enfermedades Raras. Entonces, vamos a intentar poner un enlace entre la tarjeta o el papel que lleve el paciente al protocolo para que el médico tenga dónde buscar la información precisa, ¿no? Y así nació la tarjeta. Luego fue, la idea fue, bueno, cómo la preparamos para que contenga información en caso de que el médico no tenga acceso inmediato a Internet. ¿Cómo hacemos para que aparezca la información necesaria y no la que no es necesaria? Conformamos, junto con el equipo médico de Conectiva, con el comité asesor, pues acordamos una serie de cuestiones que tenían que ir sí o sí en la tarjeta y otras cuestiones que no eran imprescindibles. De tal forma que, bueno, elaboramos un diseño también que fuera atractivo, para que fuera algo presentable, que no simplemente fuera algo que lo llevas y dices, bueno, ¿y esto de dónde ha salido?, sino algo que tenga una cierta entidad, una cierta presencia. Y así nació la tarjeta de Marfan, ¿no? Obviamente, estando ya funcionando como conectiva, pues la siguiente fue la del Endalos y la siguiente fue la de osteogénesis imperfecta y la del Endalos vascular, en fin. Llevamos ya hechas 7 tarjetas en lo que va de año, porque el proyecto empezó el año pasado, básicamente empezó en diciembre, pero en enero es cuando arrancó, ¿no? En diciembre de 2020 para 2021, o sea que llevamos apenas un año con la iniciativa, ¿no? Y bueno, lo que quedó al final fue algo como esto que te voy a enseñar. Los afectados se pueden descargar un documento en PDF, que es algo como esto, que es básicamente una hoja que se puede imprimir por delante y por detrás, que tiene información de qué tiene que hacer con este papel, tiene algunas advertencias y luego tiene información de cómo tiene que doblar el material. Porque la idea es que este recuadro, esto que está aquí, esto se recorte y se pliegue, quedando con un tamaño como este que se ve aquí, que es una tarjeta de crédito, ¿sabes? Maravilloso. Entonces tú lo llevas en la cartera, pero cuando tienes que ver información, bueno, aquí ves, está el código QR que lleva el protocolo de emergencias y esto se despliega y aquí tienes, por un lado, la información sobre la emergencia de la patología, aquí los datos de contacto y aquí alguna información sobre cuestiones de salud. Si eres alérgico, si estás anticoagulado, si tienes un grupo sanguíneo determinado, etcétera, etcétera. Y en la parte interior, tú puedes cumplimentar las medicinas que tomas, las cirugías por las que has pasado, algunos contactos médicos y aquí puedes incluir otras cuestiones médicas que sean de importancia o incluso puedes tener la firma del médico de cabecera para que avale este tipo de tarjetas, ¿no? Con esta información pensamos que el médico que recibe o el equipo de emergencias que recibe esto sabe primero cómo tiene que manejar de entrada la patología. Aquí está información sobre situaciones de riesgo que se pueden presentar, medicaciones que se toman habitualmente y modos de manejo de urgencia. Entonces, con este tipo de información ya puede el médico saber cómo, el médico y la ambulancia, ¿no?, cómo manejar la información. A través del código QR puede acceder al protocolo de emergencia ampliado que está en Internet y se puede descargar del médico. Y ese protocolo le da la información de cómo manejar cada una de estas situaciones de riesgo que se pueden presentar. Esos protocolos están hechos por especialistas médicos que conocen la enfermedad, están en varios idiomas, además, y están consensuados. Es decir, no lo ha hecho alguien que le ha parecido, sino son expertos, ¿no?
Con esto garantizamos por lo menos tres cosas. Bueno, siempre y cuando el equipo de emergencias preste atención a este recurso, intentamos garantizar tres cosas. Primero, que el médico esté informado sobre cómo tiene que hacer la atención al paciente. O sea, con ese protocolo de emergencias, que es lo más importante, no la tarjeta, sino el protocolo. Con ese protocolo, el médico tiene que saber cómo actuar ante la situación que se le presenta. En segundo lugar, el paciente va a recibir, si esto lo ha hecho bien el médico, la atención que requiere. O sea, estamos cubriendo dos cosas. El médico se forma, consecuentemente puede dar una atención adecuada al paciente. Y en tercer lugar, el afectado, que tiene también esta tarjeta, a través del código QR, él mismo puede saber cuáles son las situaciones de riesgo por las que va a pasar, si va a una emergencia. Entonces, tiene más argumentos de juicio para poder reclamar la atención que necesita. Si yo sé que lo que está pasando es una disección de aorta y me dicen, siéntese ahí, ya lo atenderemos, yo voy a poder decir, mire usted, sospecho que está ocurriendo esto, cada hora que pasa mi riesgo es mayor y me tienen que atender inmediatamente. ¿Me explico? O sea, le estamos dando un recurso para empoderar también al paciente en una situación de emergencia. Esto es fundamental para evitar eso que te decía antes de lo de Kevin, ¿no? Y no solamente a Kevin le ha pasado, también, por desgracia, a gente famosa, ¿no? Yo no sé si tú has oído hablar del musical Rent, muy famoso en Estados Unidos. Bueno, Bueno, pues sí, por supuesto. Jonathan Larson, que era el creador, que era afectado de Marfan, falleció unos días antes del estreno de su gran musical por una disección de aorta porque no estaba diagnosticada adecuadamente. Esto fue en el año 96. Ya ha llovido, pero eso sigue pasando. Entonces, algo hay que hacer. Cuando hicimos la de Marfan, pues inmediatamente nos pusimos a trabajar en las otras tarjetas y cada una tiene una particularidad distinta. Lo que hacemos es que conformamos equipos de asociaciones de pacientes en torno a esa patología. Nosotros ponemos la metodología, pero el contenido lo elaboran los propios afectados que saben de esa patología. Este es un poco el trabajo que hacemos. Muy buen trabajo, muy, muy, muy buen trabajo. De hecho, pues ya aquí tenía otras preguntas. Algunas ya las has contestado. De hecho, ahorita con esta amplia explicación, me hablaste de los antecedentes de estas tarjetas muy puntualmente. Me has dicho por qué son necesarias, que esa también era otra de las preguntas de por qué. Bueno, las has explicado ampliamente. Y bueno, pues que las tarjetas pueden salvar la vida literalmente de un Sí. paciente. Tienen esa importancia, pues, fundamental, el hecho de que sean un instrumento para salvar la vida al paciente. Pero con esto me surgen, y seguramente a mucha gente de nuestro auditorio le surgen algunas otras preguntas, porque las tarjetas, obvio, desde su alcance, pues deberán de tener algunas limitaciones. Por eso te pregunto yo a ti, ¿qué son las tarjetas y qué no son las tarjetas? Vale, las tarjetas son un sistema, un medio informativo. Pero, por desgracia, las tarjetas no sirven para una atención continuada en la enfermedad, es decir, no son un protocolo para el manejo de la enfermedad, ni son una herramienta para el diagnóstico de la enfermedad. O sea, están limitadas a la atención de emergencias, que es una cosa muy puntual. Y para que se pueda atender a esa persona tiene que haber un diagnóstico y tiene que haber habido un tratamiento también. O sea que la tarjeta llega en esa parte solamente, ¿no? Eso por ahí. Esto, bueno, como sabes, las tarjetas son fáciles de usar porque básicamente la imprimes, la doblas, la llevas y no tienes que hacer nada más, la cumplimentas tú. Nosotros no recabamos ningún tipo de información médica. Me ha llamado la atención que alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y los datos que nosotros damos, a dónde van? Yo, mira, nosotros no pedimos ninguna información médica. Vosotros ponéis en la tarjeta la información que queréis y se la dais a quien queréis, pero nosotros no nos tenéis que dar información médica. Las tarjetas están disponibles para descarga gratuita
están en una página de internet que voy a dar ahora, que se llama conectiva.lat, LAT de Latinoamérica, L-A-T, conectiva.lat/emergencias, en plural, emergencias, conectiva.lat/emergencias, y ahí están las que en este momento llevamos hechas, que son 7, todas ellas revisadas por un especialista, todas ellas consensuadas con las asociaciones de pacientes y todas ellas gratuitas y libres. Te las puedes descargar, llevarla, volverla a imprimir, compartirla las veces que hagan falta. Bien. Aquí ya nos acabas de contestar una de las preguntas que te iba a hacer, de cómo se puede acceder a las tarjetas. Sí. Pues ya, nos lo dijiste. Qué bueno que nos lo dijiste. Además, contestaste algunas otras que aquí tenía para preguntarte, lo cual está perfecto sí. Porque las estás ligando justamente concatenadamente y creo que la explicación es mucho mejor, mucho más explícita y mucho más digerible para la gente que está interesado. Y bueno, pues aquí me lleva, ya nos dijiste cómo surgió la iniciativa de las mismas. También digo que tú has contestado varias preguntas en bloque, lo cual está perfecto porque también, además de que lo haces justamente con tu visión de lo que son, porque además tú has estado muy de lleno vinculado a las mismas, pues la explicación queda muchísimo más clara para nuestro gentil auditorio. Entonces, ya nos dijiste que colaboras con algunas entidades. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en esta iniciativa? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Perfecto. Justamente iba a comentarte eso. Mira, está claro que las patologías que nosotros podemos manejar no van a ser muchas, es decir, nos hemos centrado primeramente en las que tienen que ver con el tejido conectivo, pero también estamos trabajando en algunas otras, pues de asociaciones con las que tenemos relación, pero esto no nos va a dar en la vida, vamos a poder llegar a cubrir las más de 6.000 enfermedades raras que ya están catalogadas, eso va a ser imposible. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Pues hay que democratizar este método para poder hacer tarjetas y protocolos de emergencia. Estamos trabajando ya, sobre todo con el apoyo muy cercano de la asociación 11Q Latinoamérica, que tiene presencia en Colombia y en Argentina. Ellas están muy involucradas. Nuestra amiga Cecilia, nuestra amiga Leonisa, ambas de 11Q Latinoamérica, están muy involucradas también con el proyecto de Conectiva, para conseguir establecer un material, una serie de guías que las asociaciones de pacientes puedan descargar para ellos mismos hacer sus propias tarjetas y protocolos de emergencia, sin necesidad de tener que esperar a que nosotros podamos colaborarles, ¿sabes? Entonces, esa experiencia que hemos desarrollado en este primer año, queremos plasmarla en documentos para que quien quiera hacer su propia tarjeta, la asociación que quiera hacer su tarjeta lo pueda hacer, ¿no? Siempre recomendaremos dos cosas. Primero, que las asociaciones de pacientes se unan para hacer esto. O sea, es decir, de nada serviría hacer una tarjeta para Colombia, otra para México, otra para Perú y otra para Chile, si al final es la misma cosa, ¿no? Entonces, reunir esas asociaciones sería mucho mejor. Tendrías un resultado mucho más homogéneo y que tendría utilidad en distintos países. Entonces, eso siempre es bueno y lo proponemos. De hecho, nosotros no conformamos grupos de al menos, o sea, tiene que ser por lo menos dos asociaciones de pacientes, no menos. O sea, con una asociación sola no lo hacemos. No quiero decir, no colaboramos en hacer una tarjeta porque vemos que la perspectiva no va a ser esa que buscamos, ¿no? Que sea un recurso universal, ¿no? Y aún así, luego el tema de la barrera lingüística a veces es curiosa, ¿eh? Porque en distintos países ciertos términos tampoco se entienden muy bien, ¿no? Incluso hablando todos español, ¿no? Y luego la otra cosa que sí pedimos sí o sí, y es condición sine qua non, es que esa tarjeta antes de salir y ese protocolo antes de salir, porque para todas las enfermedades no hay protocolo y algunas hay que hacerlos, tienen que estar revisados por un médico. Y ese médico tiene que ser experto en la enfermedad y ese médico tiene que firmar un papel que dice que el contenido de ese recurso es acorde a criterios médicos.
Con esa garantía, la asociación de pacientes puede difundir esa información, esas tarjetas, con la tranquilidad de que no son ellos, sino los médicos los que están recetando esa información. Porque al final, cada una tarjeta de emergencias y un protocolo de emergencias no es más que una receta de cosas que se tienen que hacer en una emergencia. Y un afectado, ¿te acuerdas que antes te hablaba de la relación médico-paciente, lo que nos toca a cada uno? A nosotros no nos toca decir lo que hay que hacer, nos toca decir lo que necesitamos. Entonces, el médico es el que tiene que decir qué hay que hacer en esa emergencia. Por eso la importancia de que el médico firme y avale la tarjeta. Sin ese aval, nosotros no publicamos nada. Y claro, a las asociaciones que se animen a hacerlo por su cuenta, les recomendaremos de forma muy clara que esas dos cosas tienen que cumplirlas, ¿no? Procurar que sea universal, algún recurso compartido, y que el médico esté involucrado en eso. Cuando estamos trabajando en eso ahora, y no sé, supongo que este año, porque vamos a poquito a poco, pero yo espero que este año ese recurso salga, será una serie de guías. Estamos viendo también quién nos va a maquetar ese material y tal, y luego estará disponible, por supuesto, también gratuitamente, porque esto lo hacemos de forma voluntaria. Muy bien, bueno, pues y también muy puntual. Fíjate que otra cosa, ahora que me dices con respecto a los siguientes pasos, te diría que uno de los problemas que nos enfrentamos con las tarjetas es si el médico que atiende la emergencia cree o no cree en ese recurso, ¿sabes? Porque, bueno, Conectiva lo conoce, tú lo conoces, yo lo conozco, pero no todos los médicos han oído hablar de Conectiva. Entonces, no es lo mismo que una tarjeta de emergencias venga firmada por Conectiva o que venga, como en este caso, firmada por la unidad de Marfan del Vall d'Hebron de Barcelona, que es una unidad puntera en cardiopatías congénitas y de aorta en España, ¿no? Y en Europa, porque forman parte de la red FACER. Pues lo que estamos haciendo es buscando esos avales, buscando entidades científicas que apoyen este recurso. Hasta ahora llevamos 19 entidades que ya apoyan esto, entre ellas están, pues estoy pensando ahora mismo, hay varias federaciones de asociaciones, por ejemplo la FADEPOP de Argentina, FEPER de Perú, ahí lo diré, de Colombia está ENU, el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, y está no me acuerdo ahora de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, eso, Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ¿no? Que justamente se ha unido hace bien poco. Y luego hay sociedades médicas, por ejemplo, la Asociación de Médicos Emergenciólogos de Costa Rica apoya este proyecto, ¿no? Entonces, vamos poco a poco consiguiendo apoyos de sociedades científicas que incluimos en las tarjetas que se distribuyen en ciertos países para que tengan la mayor garantía a la hora de presentarlas al equipo médico, ¿no? Eso es fundamental. Sin ese apoyo, seguramente, pues, el médico puede recelar y decir, bueno, ¿esto de dónde viene, no? Pues ya con eso también me respondiste una pregunta que tenía en torno a, qué bueno, en torno a las tarjetas, que a mí me parece una idea extraordinaria. Nosotros mismos ya teníamos una tarjeta, obviamente no tan completa, no tan completa, hay que decirlo. Eso el código QR a mí me parece que es genial. Y bueno, es el acceso que la tecnología nos está dando y que tú, en ese sentido, me parece que ustedes desde Conectiva son innovadores en aplicar este código QR, donde inclusive se pudieran poner los expedientes personales de cada paciente si cada uno pudiera individualizar su código QR, ¿no? Fíjate, hemos pensado en eso y nos lo han propuesto, incluso desde Colombia, la Sociedad de Genética nos propuso, oye, y algo digital, ¿no? Enfrentamos dos problemas con eso. Uno es, sobre todo con el tema de los datos, hacerse poseedor de esos datos y tener que guardarlos y cumplir las normativas implica una serie de recursos que no pueden ser el cuando yo pueda. Tiene que ser algo formal, tiene que haber detrás un equipo. Entonces, eso es un hándicap. Por otro lado, sí hay servicios que se pueden contratar que mantengan esa información y que incluso en la propia tarjeta puedas poner, mira, mi información médica está en tal dirección, ¿no?
Eso se puede hacer. Pero por otro lado, luego, el hacerla personalizada con el código QR implica hacer también una herramienta que te genere la tarjeta tuya, pero con un código propio, ¿sabes? O sea, tienes que generar una tarjeta que no es universal, sino personalizada. Entonces, en vez de tener este código que es universal, que todo el mundo tiene el mismo, que lleva el protocolo, tendríamos que hacer una tarjeta que se descargase con un programa que te combinase la tarjeta con el código específico tuyo, ¿no? Sería un poco una complicación. No lo descartamos, ¿eh? Pero tenemos que ver eso, cómo funciona. Tenemos que verlo mejor. Ahí ya tendrían que estar involucrados inclusive las entidades sanitarias de cada uno de los países, ¿no? Claro, claro. Los sistemas de salud. Mira, hay una experiencia muy buena en Portugal, que se llama la tarjeta rara. Allí raro, en Portugal y Brasil, raro no es peyorativo, como en otras partes de Latinoamérica. Bueno, tampoco en México. México no, pero en otras partes de Latinoamérica sí, sí es. Sí, 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 hay mucha sensibilidad con respecto al tema de decirles enfermedades raras, porque sí Trasladan el enfermedades raras a que las personas que tenemos la enfermedad somos raros, ¿no? Claro. Yo no le veo mucha vinculación, pero bueno, se respeta Bueno, es que yo suelo utilizar, primero porque por esas sensibilidades que tú dices, ¿no? Que se sienten en otras partes de Latinoamérica y son muy respetables, pues yo suelo utilizar más lo de poco frecuente porque me parece que es como más cercano a la propia definición de enfermedad poco rara, ¿no? Que significa que la prevalencia es baja, es poco frecuente esa prevalencia, ¿no? Es decir, uno por cada 5.000, uno por cada 2.000 es la frecuencia en la que aparece la enfermedad y no lo difícil, rara, extraña. ¿Cómo se mide lo raro que es una enfermedad, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, bueno, pues tampoco está mal pensar en poco frecuente, pero sí, raro es el término comúnmente utilizado, entonces tampoco debería ser ningún problema en principio, ¿eh? Y se me ha ido la pregunta. ¿En España cómo es? Perdón. Rara, enfermedades raras. No, yo te voy a decir algo. Bueno, ahorita continuamos con las preguntas. Sí. Yo soy muy, muy, muy precavido en México. Y le llamo enfermedades raras. Necesariamente, sí. Creo que es necesario, al menos en México, o en los países donde la terminología correcta sea enfermedades raras, por una razón legal y legislativa. Cuando los diputados, senadores se ponen a legislar en favor o en beneficio de los pacientes con enfermedades raras, y algún legislador con esta visión, que es muy respetable, seguro que es muy respetable, decir, no, es que a lo mejor vamos a herir algunas susceptibilidades, vamos a decirles enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas o de baja prevalencia, ¿no? Cuando aplicas esto y hay una normativa ya establecida donde te dicen que esos son enfermedades raras, legalmente inclusive, y esto pasa por el terreno legal, se puede impugnar de que, pues no tengo, el gobierno, ¿no? No tengo la obligación de darle nada acá porque esto habla de los pacientes con enfermedades raras. Y esta iniciativa, este ABC que nos dicen que hay que atender maravillosamente bien, habla de pacientes con enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes o huérfanas, ¿no? Ahí es donde los términos sí tienen que ser muy, muy estrictos, Javier. Ahí es donde, porque en el mundo, pues eso son enfermedades raras. Una de las organizaciones más importantes es el Rare Diseases International, que son enfermedades raras. Los términos que se usan en Brasil, en España, en Portugal. Sí. Pero sí, tienes muchísima razón. Una vez un compañero chileno se enojó tanto conmigo, armó una discusión espantosa. Bueno, acabó llamándome comunista y que... Ay, por favor, hasta ese punto, ¿no? por el hecho de emplear la terminología, que en México es correcta, Claro, es tan correcto una cosa como la otra. Lo que ocurre, es verdad que la palabra rara en inglés no tiene el significado que le damos en español a raro, ¿no?
Sí, se puede decir raro. Una de las afecciones de la palabra raro, que justamente el otro día lo hablaba también con alguien por Facebook, ¿no? Decía, raro es de poca frecuencia, sí, que se da con poca frecuencia. Claro, pero también tiene un sentido peyorativo, ¿no? Y entonces la traducción a lo mejor no fue la más adecuada. Se tendría que haber hablado de, pues, por ejemplo, minoritarias o tal. Pero bueno, ya que el término está asentado, pues tampoco es plan, ¿verdad?, de andar con milonga. El que quiera llamarle raras, raras, el que quiera llamarle huérfanas, huérfanas, el que quiera llamarle poco frecuente, ya está, no es más problema. Con el tema legal, lo que tú dices puede tener mucho sentido. Claro, es verdad que luego cada país tiene sus propias leyes y puede designar el nombre que más se parezca, ¿no? Entonces, seguramente en Chile y Argentina va a ser poco frecuente, sí o sí, y en México va a ser rara, sí o sí. O sea, eso no debería ser un hándicap, es un problema. En el plano internacional, pues hasta ahora no teníamos nada, pero ahora, como ya tenemos la declaración de la ONU, que justamente habla de enfermedades raras, rare diseases, pues bueno, pues ahí ya quizás tenemos que pensar un poco cómo incluir, ¿sabes? Por lo menos mencionar eso y relacionarlo en las leyes, ¿no? Que ya existe esa normativa, ¿no? Pero por ahora, como no se ha aplicado, en fin, es una cuestión más de gustos y también de querer pelear un poco, es como el fútbol, ¿no? A uno le gusta un equipo, a otro le Es gusta cierto, otro. es cierto. No, no, yo te digo, realmente pasa a ser entre nosotros asociaciones, pues un tema nimio, un tema sin mucha importancia. Mis queridísimos amigos argentinos son de baja prevalencia. Creo que mis hermanos colombianos también, muy queridos, igual que los hermanos argentinos, creo que son Huérfano, huérfanas y se huérfano, entenderá perfecto. Y si sus legislaciones así lo señalan, ellos deberán tener cuidado de siempre en sus países señalarlas como enfermedades huérfanas en Colombia o de baja prevalencia en Argentina. Sí, Y pero es como en México importante, tendremos que ser cuidadosos en decirles claro, raras. es importante, según en qué país estés, pues no meter la pata, porque luego tú sabes que la gente a veces es un poquito sensible, pero también tenemos que quitarnos esa sensibilidad, o sea, claro, pero sí es verdad, sobre todo de cara al manejo con los niños, ¿no? A veces las bromas en los patios de colegio, ese tipo de situaciones, pues llevan a que, ah, tiene una enfermedad rara, es una rara, me explico, no sé si me explico. Entonces, bueno, pues tener un poco de cuidado con eso, explicarlo bien y hacer una buena labor de pedagogía y ya está, no hay más, o sea, no hay más problema. Pues ya estamos llegando al final del programa. Les recordamos, estamos con Javier Guerra desde España, el buen amigo Javier, hablándonos ampliamente de la labor que está haciendo y que está haciendo muy bien. Y recuerden, estamos en Metanoia Radio TV. Cambien la subida, cambien de estación y sintonicen todos los programas que Metanoia Radio TV tiene para ustedes. Pues Javier ha sido respondiendo uno a una toda la batería de preguntas que aquí tenía. Y solamente quiero cerrar con esta que se la he hecho a todos los compañeros y se la seguiré haciendo a los que vienen. Dice acá, ¿cuál consideras que sea lo más importante o destacable de conmemorar un día en específico para las enfermedades raras, poco frecuentes, de baja prevalencia o huérfanas? ¿Cuál consideras que sea la importancia que tiene que exista un día en específico a nivel mundial para conmemorar este tipo de enfermedades? Bueno, son dos, pero el principal sobre todo es la visibilización, ¿no? Que se vea que existimos, que estamos ahí. Eso es lo fundamental, ¿no? Pero luego también es un concepto o un evento de hermandad, ¿no? Que nos permite ver que en todos lados estamos ahí y estamos celebrando que estamos aquí, ¿no? Que estamos con esa enfermedad, pero viviendo, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Y emociona ver cómo hay eventos en cualquier país, ¿no? Te pones a ver el mapa y dices, oye, en Arabia, en Japón, en China, ¿cómo lo vivirán ellos? Pero están ahí y hacen eventos. Entonces también es un día de celebración, ¿no? De hermanamiento y de encuentro. Bien, muy bien, muy bien. Y además es un día, como tú dices, creo que es lo más importante. Y creo que eso lo han destacado todos nuestros invitados, la visibilización. Eso creo que es fundamental. Decirle al mundo, aquí estamos, existimos, por favor, apóyenos. No pedimos lástima, no pedimos limosna, no pedimos caridad. Pedimos que tengan la sensibilidad suficiente para ayudarnos
a vivir en esta vida, a estudiar, a trabajar, a trasladarnos, a respetar los lugares donde tenemos que estacionarnos, a todo esto que ya está, ya son elementos que las propias legislaciones de los países han colocado, simplemente solicitarle a la gente que sepa que no están ahí de adorno los asientos para personas con discapacidad, hay que respetarlos, los lugares físicos para personas con discapacidad, hay que respetarlos, los gobiernos tendrían que ayudar a que haya una arquitectura mucho más amable, mucho más amigable y una e incluyente que la puedan usar todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que es una sería lo destacable, mi querido Javier. Aprovechando para terminar un segundito, decirte, también tenemos una cierta deuda con otros países hermanos latinoamericanos que no están tan bien posicionados como México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, ¿sabes? Ecuador. Hay todavía países que están en una situación muy precaria en los sistemas sanitarios. Entonces, yo diría que este día 28 debería ser también un día de hermanamiento latinoamericano en torno a las enfermedades raras, ¿sabes? Es global, es mundial, pero vamos a pensar también en Bolivia, vamos a pensar también en Venezuela, vamos a pensar en Guatemala, vamos a pensar en... ¿Me explico? O sea, tenemos muchos países que están en una situación todavía muy difícil y que hay que empezar a darles espacios de, para trabajar, que hay que empezar a contactar con los pocos que están moviéndose para sacar adelante iniciativas, con los doctores incluso, ¿no? Que a veces también son un buen catalizador de afectados, ¿no? Que a través de ellos puedes conocer a personas. O sea, esa es una tarea que tendríamos que empezar a fijarnos también en Latinoamérica. Bien, muy cierto. Qué buena reflexión, porque en efecto, no todo el mundo tiene los avances que algunos países sí tienen, y aún algunos países que no estamos en una situación tan dramática, tenemos regiones en el propio país donde la situación no varía mucho de nuestros hermanos en El Salvador, en Bolivia, en Venezuela, y de hermanos que tenemos en África o en algunos países asiáticos también, con escasez de recursos. Tienes toda la razón, esa es una muy buena reflexión. Qué bueno que nos vamos con la misma, mi querido Javier. Para mí ha sido un verdadero privilegio, un honor tenerte en el programa de nueva cuenta. Y bueno, pues te agradezco infinitamente tu disposición. Es un gusto tenerte con nosotros. Para mí ha sido un placer que me deis este espacio para poder hablar de las enfermedades poco frecuentes y de los trastornos del tejido conectivo, por lo cual te agradezco muchísimo y yo encantado por lo... No, me he sentido muy cómodo y muy... muy integrado para poder hablar de todo esto, así que te agradezco mucho, Juan Carlos. No, el gusto fue todo nuestro. Y bueno, amigos, nos despedimos de ustedes, los esperamos dentro de 8 días, va a estar Flor Braga desde Buenos Aires, y el jueves en un programa más de Todo Como en Botica. Les agradecemos su presencia, les recuerdo, cámbienle su vida, cambien de estación y sintonicen todos los programas que Metanoia Radio TV tiene para ustedes. Hasta pronto. Gracias, Javier. Saludos. Okay.